Hola hola, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Al parecer los fans de Shakira se encuentran preocupados porque la cantante podría estar en graves problemas legales al grado de incluso de hablar de la posibilidad de llegar a la cárcel. Pero ¿es cierto esto? ¿Qué te parece si juntos descubrimos qué es lo que realmente está pasando? Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos: Fans defienden a Shakira tras ser acusada de fraude en España. Así como lo escuchas, pero curiosamente esta no es una noticia nueva. Sin embargo, ha servido para generar toda clase de emociones en las redes sociales y preocupar a algunas personas. Y es que resulta que la agencia tributaria española remitió un nuevo informe al juzgado en el que ratifican que la cantante Shakira defraudó con 14.5 millones de euros a Hacienda entre los años 2012 al 2014. Según ellos, aseguran que la cantante simuló que no residía en España y ocultó su ingresos con la intención de no pagar impuestos. Curiosamente, y como ustedes sabrán, esta no es noticia nueva, realmente este caso surgió desde el año 2018. Entonces, ¿por qué es que nuevamente está tomando fuerza? Bueno, eso se debe a que, según informaron fuentes jurídicas el día de ayer, los técnicos de Hacienda Española contradicen los argumentos de la defensa que la cantante había presentado, en donde aseguraba que ella no tenía obligación de declarar en ese país, pues puesto que tan solo había permanecido menos de 184 días viviendo en España. Ahora aseguran que esto no es cierto y que la cantante pues intencionalmente evadió los impuestos. Ante esta situación, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona Noreste de España citó a declarar para el próximo 8 de julio a los técnicos de Hacienda y a los peritos de la defensa para que le expongan su tesis sobre cuáles eran las obligaciones fiscales de Shakira y obviamente tomar la mejor solución. En cuanto a esta información llegó a las redes sociales pues generó toda clase de emociones y mientras que muchas personas se preocuparon por el futuro de la cantante y la posibilidad de que Shakira pudiera ser encarcelada debido a este delito bueno muchos otros debido a su gran carisma y popularidad volvieron tendencia a su nombre al salir en su defensa al parecer algunas personas aprovecharon la oportunidad de defender a la colombiana de todas las acusaciones que realizó la prensa española en contra de ella llamando los amarillistas y falsos al revivir una noticia vieja y aprovecharon el momento para hacer reír un poquito a la gente, creando toda clase de divertidos memes al respecto y burlándose de la situación, pero obviamente siempre mostrando su apoyo y asegurando que ellos están convencidos de que Shakira saldrá ilesa de todo esto. Ahora sí, ¿qué opinas al respecto? Me encantaría saberlo. ¿Crees que realmente hay motivos para preocuparse por el futuro de Shakira? Y sobre todo, como comentaron algunas personas en las redes, ¿crees que la Información se está mostrando de una manera amarillista para perjudicar la imagen de Shakira a nivel mundial, me encantaría saberlo. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.